Hello, Mortis, en el día de hoy voy a venirle a hablar de dos cosas. Una que me da más tranquilidad y es que New Sub 6 Studios acaba de subir un tweet hace poquito, hace unas horas, hace un día, no le cogí la fecha bien, donde decía que ya iba a tomar acciones legales contra los acosadores que se estaban pasando con New. Si están muy al pendiente de mis videos últimamente, Morchis, recuerden que he traído muchos videos de este tipo porque se está viendo mucho últimamente en Tailandia que están acosando demasiado a los actores o parejas más conocidas del BL actualmente. Brightwin hace una semana o dos semanas atrás, Mew solito hace una semana, Wolf después Mew y Wolf juntos. La semana, un minuticero bomba pasado de hace unos días, era el Jinwar, que no han ni comenzado las grabaciones de End of Love, creo que se no estoy mal la palabra de él, y ya tenían hasta ataques y acoso en redes sociales. Esto es algo que se está saliendo de las manos y ya todos los estudios están tomando acciones legales. End of Love, que está bajo Wabi Sabi, ya tomó acciones legales, y ahora Mew Sustain Studio, que bueno, la de Mew, ya va a tomar acciones legales con Mew. No sabemos para Gulf, pero si ya Mew tomó acciones legales, no pasará mucho tiempo para que Gulf tome acciones legales o los managers de Gulf. Esto ya se está llevando y, Morchis, no entiendo yo tampoco, así como ustedes, por qué hay tanto crecimiento, Morchis, de este tipo de cosas en las redes sociales, allá que hay más acoso y más acoso y más ataques, no sabemos. Recordemos que hasta los chicos de Brightwing dijeron en su época, el carro, que ya no querían salir con sus familiares porque cada que salían habían seguidores detrás de ellos, habían personas detrás de ellos, que hasta se alquilaban habitaciones de hotel junto a ellos para acosarlos, robarles ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Así que me trae tranquilidad que ya estén tomando acciones legales para este tipo de cosas y así podemos calmarlos un poquito. ¿Qué opinas de esto, Morchis? Lo otro, Morchis, era que quería aclararles algo de lo que he visto que están comentando. Bueno, no comentan mucho, pero generalmente en el año he visto varios comentarios de esto, que es Tico, ¿por qué no le hacen reacciones a BL coreanos? Tico, ¿por qué no hablas mucho de BL Corea? Tico, etcétera, etcétera. Porque primero que todo, yo sí veo BL Corea. Yo le hago noticias a series nuevas coreanas. Miren que hace poquito hice una noticia de las nuevas series BL Coreana. En mi noticiero bomba también dejo noticias de BL Corea, workshop de BL Corea. Pero este seguidor me dijo que por qué no hablaba más de eso. Morchis, si ves en mis videos, sí tengo contenido de BL Corea. En noticias, no hago reacciones, no hago reviews de las series BL coreanas porque el nivel de copyright de Corea con las series normales y series BL es a niveles colosales, tanto así que en su época yo bajé mis reacciones a Where You Lies Lying Here y reví uno de los reaccionadores de BL más famosos, por así decirlo, reconocidos, también bajó sus reacciones a BL coreano, que era el Where You Lies Lying Here, que era el primero, porque estaban cerrando canales que le hicieran esta reacción. Recordemos que Viki, todos estos BL están bajo Viki TV, y Viki no permite reacciones, o sea, no puedes hacer reacciones o lo que consideren ellos que está mal, porque les está robando visualizaciones en Viki, lo bajan de YouTube. Hace poquito, también un compañero de YouTube me dijo que hizo un review de Where You Lies Lying Here y le bajaron el video de la plataforma. O sea, son muy delicados con ese tema, por eso es que yo siempre lo único que toco en mi canal es, se estrenó el nuevo BL coreano, estos son los nuevos workshops o fotos del workshop del BL coreano. Ya se terminó el BL coreano, ¿qué opinan ustedes? Los estaré leyendo en los comentarios. No toco más nada, y eso ni pongo posters ni nada, simplemente fotos de los actores. ¿Por qué? Porque allá son tan delicados con esto que prácticamente te van baneando y eliminando. Sí hay canales que hacen reviews y bla bla bla, Morchis, pero en todas reglas siempre hay una excepción.
unos se ven afectados, otros no, y yo no me voy a meter a la suerte sabiendo que puedo salir afectado y que ya casi estoy afectado y muchos de mis compañeros fueron afectados en tu época. So, eso, Mortis. Yo no descuido Biel Corea. Yo le traigo noticias a todos los nuevos Biel que salga en Corea y ustedes están conscientes de eso, Mortis. ¿Ok, Mortis? Quería como que aclarar esto porque hay gente que me dice, Tico, porque no trae reacciones, bla, bla, bla. Y quería aclarar esto, Mortis. No dejan. No es como en Tailandia, Taiwán, China un poquito y un poquito Japón, Mortis, que prácticamente son un poquito más amplios con este tema. Yo nada más sé que con Tailandia y Filipinas y Taiwán no hay problema. En Tailandia es totalmente free todas las reacciones. En Filipinas te dejan hacer reacción si pides permiso. Y en Taiwán es como que un poquito parecido a Tailandia, que es como que si no resubes su contenido al 100%, te dejan hacer reacción. Básicamente eso. O sea, Tailandia es como más, hagan lo que se les dé la gana, pero no me resuban. Pero coreano. Y eso ha sido todo, Mortis. Los amo, los quiero y hasta el próximo video. Coméntame qué te parecieron las noticias del día de hoy. Bueno, una noticia y una aclaración. Bye. Me hace calor, Mortis.